Bueno, cuéntenos entonces, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo en este momento? Bueno, nosotros con el Ministerio de Salud Pública venimos a hacer un relevamiento de la zona conjuntamente con el Hospital de Campo Quijano. La ambulancia de Campo Quijano, como una camioneta 4x4, pudo pasar tirada justamente por la cuadra que está atrás, en busca, ¿no es cierto?, de algunos familiares damnificados de familia Bautista que están arriba. Esta mañana ya se evacuó a una persona y bueno, iban a ver a otra persona, que inclusive la ambulancia no puede llegar, sino que hay que buscar a pie. Ya había salido el enfermero de la zona con otra gente de Defensa Civil a buscarlo. La ambulancia llegará la más cercana posible para traerlo de acuerdo a las condiciones que esté. Lo que nosotros sabemos por el momento es que la persona está estable, estabilizada, golpes nada más, y bueno, ya cuando la traigan, porque eso nos contó la persona que vino anteriormente, que no es de gravedad, entonces estamos esperando que llegue la gente de arriba porque son parajes muy alejados, no están cerca del camino, sino que hay que subir. Y como están los cortes de la ruta, los ríos que han crecido, intransitable, entonces van a llegar lo más cercano posible. Nosotros venimos a hacer el apoyo logístico, a ver cómo está la ambulancia. Otra gente del Ministerio de Salud Pública dio anoche la vuelta por el Jujuy, por Susque, conjuntamente con Gendarmería, con el doctor Paco Marinaro, llevando también para toda la gente que había quedado en San Antonio de los Cobres. Estuve en contacto también con el intendente de San Antonio de los Cobres, con Leopoldo Salva. Ahí se le dio hospedaje, alimento, ubicaciones para casi 2.000 personas, me contaba el intendente, conjuntamente con el doctor Marinaro. Anoche pasaron ahí y hoy le están evacuando por el camino que baja por Jujuy, por Susque, esas partes. Nos decía gente que bajaba caminando de Ingeniero Mauri que, bueno, hay muchas personas que están viniendo de Chile que están varadas allá, hay muchos lugares que no ha podido llegar a asistencia o alimento. ¿Cómo se trabaja con eso? Sí, justamente ya anoche llegaron los camiones de Gendarmería por Jujuy, están en San Antonio de los Cobres, y ahora están bajando justamente en San Antonio. La última comunicación que estuve cuando entraba acá, antes de entrar al cañadón del Toro, que no tenemos señal, era que ya bajaban el intendente juntamente con Gendarmería y bueno, el doctor Paco Marinaro en San Antonio de los Cobres, hasta Ingeniero Mauri, donde tenemos gran cantidad también de turistas que han venido por el paso de Sico, justamente también por el problema de volcán, vinieron por acá y se han dado con esto, lamentablemente. Ya están viniendo con asistencia, bueno, alimenticia, de agua, de oxígeno, también mandamos anoche, así que más o menos están llegando, ¿no es cierto?, para darles asistencia médica y también alimenticia y de agua. ¿Tiene conocimiento de algún caso de gravedad, de alguna persona que esté grave por esto? De gravedad no, sí había un turista fracturado, ¿no es cierto?, en el tobillo, pero ayer se le evacuó con un vuelo sanitario, así que no hubo problema, y bueno, y por lo menos lo que tuvimos el día de ayer. Hoy por la mañana estuve en Quijano preguntando si había otra patología o una persona, no había ninguna comunicación. Entonces la doctora Silvestre, que es la gerente del hospital, ya esta mañana me hace de temprano, bueno, me acerqué y bueno, ya habían pasado ellos para arriba, ya estaban en comunicación el día de ayer, y bueno, y me comunicaban que ya había bajado el señor Bautista, que también estaba un poco golpeado, esas cosas, y bueno, otro familiar que han ido a verlo, espero que lleguen, pero también no era de gravedad. Lo único que lamentable es la gente turista que estuvo viendo del otro lado, que quedó varada en el medio del camino, ¿no? Pero ya está llegando la asistencia médica, alimenticia, de agua, que es fundamental.